es una gran fuente de inspiración esta, desde niño. Y era un sueño para mí estar aquí en el centro del circo, frente al espejo, pintado del color de mi corazón. Mi infancia la sigo llevando adentro. No se me ha ido. Mi infancia fue muy rica, llena de fantasía, fue maravillosa. Tuve una infancia muy feliz, muy protegida. Se me dio el ver cosas que otra gente no veía, como niñas fantasmas en la casa. Vivíamos en una calle del centro, en Parroquia, era una casa enorme. Entonces, mi papá nos construyó volantines, resbaladeros, todo tipo de juegos, y teníamos muchísimos amigos de todo alrededor. Pero la infancia fue mágica, fue una vivencia muy mágica, muy hermosa, y por eso no la quiero soltar. Experiencias sobrenaturales nunca las habíamos tenido, parecidos y todo eso. Porque nosotros en la tardecita de la noche, de este lado estaban unas piezas donde vivía Luisita, que era la nana de Alex. Nos platicaba muchas historias de aparecidos, de todo eso, ¿no? Pero un día, en el comedor, Alex chiquito, como a media tarde, 6:30, 7:30, él empezó a caminar. Y entonces empezó a apuntar con su dedito y empezó a gritar. Algo veía él que nosotros no vimos, con los gritos llegamos todos rápido. Y llegó su nana y le decía, no, es un elefantito, es un elefantito. No, es, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué vio? Nunca supimos, ya rápido se lo llevaron. Es una experiencia, yo creo que de las más hermosas de mi vida. Yo no supe nunca si alguien más las vio. Pero lo llevo profundamente grabado, esa experiencia, hasta el día de hoy. ¿Y de qué te acuerdas tú? Tú estabas muy chiquita cuando nació. Sí, yo de su nacimiento no me acuerdo. Sí, pero yo tenía 15 años y recuerdo que nació el 11 de diciembre y el 12 era... Santo. Y me dio mucho coraje que naciera ese día. Aparte ya estaba grande, ya con pretendientes, con todo y con niños chiquitos. Muy lindo y muy educado era de chiquito. Bueno, a mí una amiga me dijo lo contrario. Me dijo, ¿no te acuerdas que nos corría por la calle a pedradas cuando te íbamos a buscar? Le dije, no, no puede ser posible que Alex, que tenía entonces unos 8 años, haya sido capaz de hacer eso, ¿no? Me dijo, pregúntale. ¿Qué remembranza de hace 53 años en que le hice esta pequeña broma a mi hermano Alejandro cuando tenía escasos 7 años. Alejandro, ¿por qué me mojas? Vas a ver, ¿eh? Alejandro fue un niño muy consentido, muy travieso. Cuando me veía que iba a salir, que traía ya mis tacones de aguja, que no podía correr tras él, siempre me mojaba. Y claro que lo defendía mi madre y su nana Luisita. Cuando se tenía un pellejito en su dedo, le vendaban todo hasta el codo. O si se caía, le vendaban la rodilla. Y nos esperaba en la puerta, con el brazo así, esperando que lo hiciéramos cariños, que lo consintiéramos. Quiero decirles una breve semblanza de mi padre, que fue un viejo guerrero, era un hombre líder, era número uno. Era un hombre que creció huérfano aquí en Guadalajara, en tiempos de la Revolución. Ganándose la vida fue a caer al ferrocarril de llamador, de hacer mandados. Y una vez por obligación, por necesidad, lo agarraron jovencito, 15, 17 años, y lo pusieron de conductor de un tren de carga. Y mi madre era una mujer encantadorcísima, lo único que sabía era amar, amar, querer, querer, querer. Si te encontraba 20 veces en el pasillo, te daba 20 abrazos y 20 besos, y mijito, 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 te hacía. Y a todos, era cariñosísima, y todos somos más o menos así. Bellísima mujer, inteligente, prudente, y lograron una pareja maravillosa con 8 hijos. Teníamos una disciplina dura con mi padre. Nos leía la Biblia, eran unos libros preciosos que tenía él, antiquísimos, que quién sabe cuándo murió, quién sabe qué se hicieron. Entonces, en mis tiempos, pues era de ir a misa todos los domingos, del rosario. Pater, misit spiritum santum, primicias credentibus, qui opus sum in mundo vertice, del Hijo, del Espíritu omne Santo. Santificationem complere, o es enim corpus meum, quod probobis tradet. Similimodo, accipiens calicem, ex genimine vitis repletum, gratias agi. Deditque discipulis suis, dicem, accipite et vivite ex eo omnes. Qui probobis et promultis sepundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorazione. La mujer barbona, la niña tortuga. Mi padre se enfermó y lo metieron a un hospital y ya no lo vimos mucho. Hay muchísimas anécdotas de mi padre. Por ejemplo, un día traían un circo de no sé dónde, un circo. Y hubo un accidente y se escaparon leones, tigres, todo eso. Mi papá nos platicaba que la mujer gorda se atoró en las ventanas y se quemó de adentro hacia afuera la señora y nunca la pudieron sacar de ahí. No, fue una tragedia nacional tremenda, terrible. Y como Alejandro estaba muy chiquito, pero se comentaba mucho eso en la casa. Aparte que mi padre estaba siendo juzgado como responsable. Posiblemente ahí empezó una fijación y una admiración de Alejandro por el circo, que lo acercó más grandecito. Y una temporada vivió en el circo. Él se dedicó, agarró trabajo en el circo, él bañaba a los animales, les daba de comer. Le costaba un trabajo por su pequeñez bañar al elefante, pero se las agenciaba. Cuando un payaso se enfermaba, lo pintaban de payaso y él salía al anillo al ser el número del payaso. Yo no concibo la vida sin humor. Entonces tendremos pues, una amenidad de amargados, ¿no? No se trata esta vida de eso. El humor es esencial en esta vida. Si no, no me hubiera vestido de payaso. Alejandro siempre le dio por dibujar, siempre, desde muy niño pintaba, por ejemplo, en un papel, su cuaderno, guerras de terrícolas invadiendo la Tierra, tanques contra naves interplanetarias y todo eso, pero ya dibujaba con muy buena perspectiva y hasta punto de fuga incluso ponía de donde venían las naves del cielo. ¡Alejandro! raíces para mí son sumamente vitales e importantes. Es una vena, es como la sangre sobre nuestras venas, ¿no? Fluye a veces con mucha pasión. Yo estoy enamorado de mi tierra, estoy enamorado de mi país. Sus raíces religiosas o sus raíces paganas, lo que quieras. Del mismo mexicano, ¿no? Que somos una maravilla del mundo, la verdad. Todos los albures, de las fiestas que hay en los pueblos, ¿no? Hasta los charros, vamos, me sugieren y una beta muy rica para mi trabajo. Para mí es sumamente esencial mi tierra y los colores de mi tierra. Yo creo que uno de los factores es que todo lo que él recibió de niño, adolescente, tenía que tener una salida. Una forma de expresión, un lenguaje total. Yo estudié arquitectura, estudié música 2 años para ser director de orquesta, pero no la hice porque me echaron para afuera. Y igual de arquitectura, pues me corrieron por perrucho. Estudié turismo, lenguas y antropología. Y arte, pues nunca jamás estudié arte. Se me dio. Desde el punto de vista creativo, una intuición, una inclinación al arte, no. Nada más teníamos un tío, Luis Colunga, en Estados Unidos, que era pintor. Pero de mi familia, nada. Pero de pronto llega y nos dice a la familia: les notifico que ya no voy a volver a la escuela de arquitectura porque ya elegí, voy a ser pintor. Y todos pegamos el grito en el cielo, nos opusimos. Yo mismo le dije: está bien, hermano, sé pintor, pero consíguete un trabajo para que comas. Porque de 1000 pintores, uno se mantiene. De 10,000 pintores, uno se hace rico. De 100,000 pintores, uno se hace rico y famoso. Y de 1,000,000 de pintores, uno es el que va a florecer en el gran arte, en la obra maestra, como un genio de la pintura. Afortunadamente no nos hizo caso y él se dedicó. Mi madre le cedió 2 cuartitos que teníamos en la azotea y trabajaba con un amor y con una pasión y con una furia. Las paredes, todo pintaba. Mientras tanto hacía unas virgencitas pequeñas, las vendía en 10 pesos. Todo está lleno de unos recuerdos inolvidables. Aquí tuve visitas de todo el mundo, francesas, italianas, alemanas, bueno, de todo pasó por este cuerpito tan sexoso. Se hacía de todo lo que hacía en los 60's. Probamos de todo, al menos una sola vez, pero lo probamos y nunca nos arrepentimos. Realmente fue una experiencia que lo consideramos todos positiva, habernos aventado a hacer todas las vacancias del mundo. Pues aquí era mi cabecera, vean cómo estaba de sucio. Pues así andaba de mugroso diario. Creo que me bañaba muy poco. Me acostaba, dormía en el suelo prácticamente. Y luego a mis hermanas les daba pena cómo andaba vestido. Y se atravesaban de la banqueta, ¿te acuerdas? Porque ellas venían muy guapas de su trabajo y con el novio, las amigas. Y venían Alejandro, que venía por la acera con unas figuras, con el pelo largo, largo, así, ¿verdad? Y entonces ella se atravesaba. Nos encontramos a Alejandro y nos atravesamos, hermana. Esto es el principio de la historia, yo pienso, de mi carrera. Esta cuevita. Y estoy tratando de recordar tanta gente que pasó por aquí y tanta gente que dejó su huella de alguna manera. Aquí están todavía plasmados en los muros. Señas de la psicodelia de aquel tiempo, del peyote, de los hongos. Bueno, de amigos que algunos ya murieron, por cierto. El último año que estuve aquí fue en el 69. Para mí se me hacía maravilloso todas esas manchas fue el origen de mi pintura. Ese era mi rincón favorito. Aquí me sentaba a divagar, me sentaba a observar, a contemplar con un churrito. Abría la puerta a ver la lluvia, un churrito y una copita de tequila, horas y horas aquí. Y aquí empezaron a salir las grandes ideas de mis cuadros. Estuve aquí 3 o 4 años, pero fueron como 40. Fueron como 40 años. Las frases de aquella época. Make love flying. Pues lo hacíamos. Y estas eran las luces que veía todas las tardes. Muchas evocaciones aquí, muchas. Qué borracho era, qué vago era. Bueno, sigo siendo. Eres un pícaro, bueno. Eres un doble sentido. Hermano, todos son mexicanos, me gusta el albur, me encanta el albur. No, procuro medallas. No, pues no te imaginas qué alegre y qué contento estoy. Qué bueno, hermano. Tú fuiste responsable y fuiste el detonante de eso. A veces te maldecía, pinche Miguel. ¿Por qué me puso los primeros pinceles? ¿Por qué me enseñó? ¿Por qué me puso una telita cuando yo era un niño inocente? Y a veces, cuando ya estoy con la mano temblorosa y con el brazo entumido, que ya no puedo pintar, lo maldito Miguel lo debería tener aquí pintando a él día y noche para que vea lo que me metió en lo que siente. Fue un castigo, hermano, a veces. Miguel, mi hermano el mayor, pintaba ya desde siempre y se juntaba con los artistas, escultores y pintores, músicos de aquí de Jalisco. Entonces llevaba a Alejandro, y Alejandro desde siempre vio pintura, caballetes y todo eso. Oye, ¿entonces cuál quieres ver? Ah, pues la que sea. Mira, está cuchillo en el agua. Pero también está la de repulsión. ¿Traes dinero? No, ¿qué le ibas a traer? ¿Le dimos a Toñita? Buenas tardes. Vamos a ver. ¿Puedo darle? Claro que sí. ¿Qué quieres? Bien. Gracias. Recuerdo el cine Jalisco allá a mediados de los años 60, que nos juntábamos en las 9 esquinas varios amigos, entre ellos Alejandro, el Tony, Ricardo, y veníamos mucho al cine Jalisco porque era el cine muy popular de esa época, y Toñita la boletera pues hizo una especie de amistad con nosotros, en la cual ella a veces nos dejaba entrar a alguno gratis o a todos. Inclusive nos daba chance de entrar a las películas de adultos que eran mayores de 21 años en aquella época. Llegamos con Toñita y le hacemos la barba y nos pintamos bigotes con ceniza de cigarro para vernos un poquito más grande, y cuando ella veía la oportunidad decía, pásense, y nos pasábamos. Y aparte le gustaba que nos la agasajábamos, nos metíamos el flaco y yo a la cabina, se la dábamos y nos la agasajábamos y nos la pasábamos a todos, pero no pasaba de ahí. Y recuerdo una ocasión en que nosotros estábamos en mi casa y no estaban mis papás, se habían salido fuera y nos dejaron la casa. Entonces hicimos una reunión y ella iba pasando a las 10, 10 y media de la noche y le invitamos a subir, éramos puros hombres. Y entonces Toñita se subió a la casa y estuvimos platicando al principio, después se puso música, Ray Kony, tal vez, esas eran las orquestas bailables, ¿no? Pérez Prado. Y entonces, pues mi hermano, que era muy desinhibido con unas mujeres, la sacó a bailar y después todos empezamos a bailar con ella. No creo que, yo no me propasé, eso sí me acuerdo. Y éramos como 7 o 6 amigos contra Toñita. Y ya no te puedo decir más. Pero nos la pasábamos bien, fue buen cotorreo. Como que ya en un momento dado ella dijo, ya me voy, y se despidió y se fue casi corriendo, como la Cenicienta. Pues es más o menos lo que les puedo contar. Gracias, con permiso. Aquí fue Barrio Bravo, este es un Barrio Bravo. Yo me acuerdo de todos los burdeles que había. Ahí estaba enfrente el 25, la peseta, con sus gordas divinas. El Brasil, la que estaba en la vueltita. El Brasil, el Nalga Caliente, que estaba en Vicalcingo. Y luego el... Ah, no lo conozco. Bueno. Los Castillos, los vecinos de aquí de las 9 esquinas. Su papá era el dueño del 25. Esos vagos robaron la llave de la bodega de los vinos. Hicieron una copia. Nos metíamos los sábados en la mañana. Nos robábamos los vinos, pero ahí mismo nos poníamos unas. Era el líder para todos, nos juntábamos y si no estaba él, nos faltaba alguien, ¿me entiendes? Era el flaco, el Colunga, el ocurrente. Luego, a los poquitos años, a Bernardo, mi hermano, magnífico guitarrista y pianista y todo, él y otros compañeros formaron un grupo, los Gibson Boys, con Manolo Muñoz de primera voz y todo eso, ¿verdad? Puro rock and roll. Entonces vio música también, vio pintura, vio música. Y fue cuando decidimos grabar el grupo, organizar el grupo de rock que se llamó Los Perros Haraganes. Y había suceso con ese grupo. Pero ahí una tragedia desbarató. De hecho, a mí me dejó muy, muy apesadumbrado, un poco traumado, porque uno de los miembros, no sabíamos que se metía heroína. Entonces se metió un pasón de heroína con alcohol y con pastillas. Y muy jovencito, 17 años, se nos murió en los brazos. Entonces a mí me impactó mucho eso. Y yo no quise tocar ningún instrumento musical durante 10 años. En aquella época era un espacio que la policía estatal no se metía. Entonces, para nosotros era recurrir a un refugio, además la cercanía, ¿no? Muchos de nosotros nos reuníamos en el Parque Monterrey y veníamos aquí. No, pues era la época de la vagancia, de que nos queremos salir del mundo que vivíamos. Nos juntamos en Valle San Jorge y para nosotros la vía del tren era como ver la vía del infinito y era como que nos juntábamos, nomás éramos nosotros. Obviamente con nuestra botella de tequila, ¿verdad? O una caguama, cigarros y nos ponemos a echar la bohemiada, a cotorrear, a ser nosotros en realidad. Yo soy el tipo de ser humano que no puede vivir sin música. Y eso es que yo soy más músico que pintor. Me gustaría dedicarme más a la música que a la pintura, pero ambos son muy celosos. Es como vivir con dos mujeres muy celosas en un cuartito. Colunga, silencioso, contemplativo. Deforme. Fantasía y sensibilidad en extremo. Especial. Algo este pájaro está susurrando a este cerebro. Pero yo creo el cerebro del artífice que pudo dejar aquí tan bien hecho que al tacto nos da la sensación exacta del cuello, su séptima cervical. El arte también se toca. Se pueden poner las manos sobre estas manos de un gigante que nos observa, pero que también nos permite el descanso. Algunas otras obras de Colunga me dan miedo, pero esta en particular me hace sentir tranquila. Es grande, alta. Quizás protege, quizás contempla, quizás advertirá del peligro en silencio. Y solo los que saben escuchar el silencio van a poder advertirlo. Yo conocí a Alejandro alrededor del 90 y el primer trabajo importante con el que yo participé fue en la silla sorda, que está ahorita enfrente del Hospicio Cabañas. Sus piezas siempre tienen un toque distinto. Nunca es una pieza igual, siempre es el aporte distinto, tanto de él como de uno. Muchas de las veces él nos da vía libre para que aportemos nuestras ideas, y otras veces obviamente no lo convence. De lado a lado, y se van viniendo, se van haciendo en partes. Y este es Roberto. Bueno, pues ya. Y luego estos ya van de lado a lado, igual, ya se continúan todos. Ese es el tipo de escultura que ya me comienza. Con eso, exacto, de uno a otro. Pues se los puliremos, eso, ¿cómo ves? Bueno, sí. A mí me gustan así. A ti, Brody, ¿cómo ves? Están puliditos, pero ya ahorita con el tiempo ya se encurecieron, ¿no? Pero... sí, se ven como antiguos. Aproximadamente 12 años son los que tenemos trabajando ya así de lleno, por completo, con Alejandro. Comenzamos con los Magos del Mar, que están en Puerto Vallarta. Pues ahí se inició una relación de trabajo. Desde antes que se pusieran las piezas del señor Colunga, sí es atractivo el malecón, yo digo que no. Pero cuando se colocaban las estatuas o las esculturas, tuvo un toque mágico, místico, se puede decir. Yo considero que las estatuas, aparte del Caballo del Mar, es lo más fotografiado. Señoras y señores, sean bienvenidos a este homenaje al maestro Alejandro Colunga. Parte de la familia Lepe, Alejandro, cuando eras un joven. Yo creo que Manuel Lepe, que desde aquí nos está viendo, va a estar muy contento que tú tengas el letrero que tantos años tuvo en su estudio. Este día nos hemos unido, gobierno, empresarios, pero sobre todo amigos, todos para celebrar a un grande. allá, ¿no? Y pitos, y más pitos, y todo el mundo, wow. Es un honor haber caminado todos estos 40 años contigo. Y te queremos, Colunga, te queremos. Yo creo mucho en la ciencia de la astrología, ¿no? Entonces, mi signo es Sagitario con Escorpión y es fuego. Doble fuego. Y yo no le temo al fuego. Y... extinguidor, ¿cómo carajo, hombre? Pues es recurrente también el fuego en mis obras. De hecho, a veces... no solo con colores, a veces los quema con un soplete para hacer efectos. Hiervo el óleo. Y sí, me gusta mucho trabajar. Es parte, y es parte también de mis técnicas, ¿no? Me ha tocado hacer sillas, me ha tocado hacer piezas chiquitas, zapatos. La convivencia con Alejandro ha sido muy bonita. Me tocó hacer unas sillas de Cuba, los orichas. Me tocó hacer, sacar molde de la silla y hacer el proceso de la fundición. Alguien me platicó, me informó que había venido una delegación de Cuba y sé que estuvieron en Puerto Vallarta y vieron el conjunto escultórico que yo tengo allá en el malecón. Vieron cómo funcionaba, cómo interactuaba el proyecto con las personas, con los turistas, con los locales, y se fueron encantados. Con lo que vieron, y esto lo vio Eusebio Leal Spengler, nuestro querido amigo, y ahí me hizo una invitación a Cuba a ver la posibilidad de que yo le hiciera un proyecto así interactivo, escultórico. Y a él se le ocurre, en la plática allá en La Habana, entonces él le dio mucho gusto, me dijo, porque no hacemos el proyecto canalizado a que se desarrolle en base a las entidades de la santería cubana. Entonces empezamos a desarrollar las maquetas de investigación. En las piezas de los orichas, Alejandro estuvo aquí presente. Por lo regular en las piezas de Colunga se patina en negro y ya él nos deriva los colores. El rojo, que quiere el blanco, que aquí quiere el amarillo, quiere el azul. Y Alejandro nos ha exigido dar una colorimetría diferente a lo que se hace en cualquier parte del mundo, porque prácticamente son colores muy específicos y es algo que nos ha exigido y que nosotros le hemos podido brindar para la colorimetría de sus piezas y darle vida a las piezas. ¿Cómo está después de tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Ay, qué maravilla. Pues aquí está la cosa que ha traído. Lo que había pedido, doctor. Qué maravilla, qué maravilla. Qué belleza. El día fue de ustedes maravillosa, los orichas. Qué obra tan linda. Qué maravilla de obras. Pues finalmente aquí estamos, doctor. Las pátinas son una maravilla. Qué belleza. La fundición es exquisita. Debo decirle que para lograr a esa escala una fundición tan acabada... ¿Dónde fundiste? ¿En Guadalajara? En Guadalajara. Yo en lo particular siento una profunda admiración, un profundo cariño, un profundo respeto por el doctor Leal. De cómo ha entregado toda una vida a la investigación y a la restauración de una de las ciudades más bellas del planeta, que es La Habana. Si a mí me pusieran de personalidades a escoger a quién realmente admiro yo en este planeta, por sobre todos, al doctor Eusebio Leal Spengler. Y lo que quiero es exhibirla, mostrarla, para que la vea la mayor cantidad de personas posible. Van a quedar encantadas y maravilladas las gentes. Para mí es una sorpresa extraordinaria y una obra de las más inspiradas que he visto. Un monumento a África, un monumento al Caribe, un monumento a Cuba. Sin la africanidad no se puede explicar a Cuba. Sí. Así que te felicito mucho. Muchísimas gracias, doctor. Con una gran felicitación. Y toda mi admiración, doctor. Una gran felicitación. Y ya nos veremos para compartir, y en las próximas horas vamos a tratar de colocarla ya en un sitio donde la puedas ver antes que te vayas. Y es muy bajo, muy valorizado. Es una emoción muy especial, porque yo le tengo mucho cariño al pueblo cubano. Es maravilloso la oportunidad de acercarme a un pueblo que amo. Y acercarme de la manera en que el doctor Eusebio Leal me lo está permitiendo, que es a la esencia del pueblo, a la esencia de su espiritualidad, a la esencia de su cultura, a la esencia de su alma, se puede decir. Nos empezamos a dar cuenta de lo que significaba cada silla en Cuba. Participamos en algo. Mis muchachos, el maestro Luis, yo, somos parte de algo. Él nos ha dado esa oportunidad. Gracias, maestro. Que los santos y Dios te den todo lo que yo he merecido, te lo den a ti con el mismo amor que me lo han dado a mí. Que todos luchemos por un pueblo que amamos y por los demás que también los merecen. Y que usted siempre reciba la bendición de Dios. Gracias por recibirlo. Es bastante parecido al eleguá. Es una escultura bastante bonita, trae muchos recuerdos porque trae un símbolo de realidad de un eleguá, dando paso a la niñez y a muchas cosas más bonitas que también representan la bicicleta, la libertad, porque viene con los brazos abiertos, dando al mundo señal de gratitud. Es un proyecto fascinante, fascinante ya no nomás a nivel de pieza, instalación de arte, sino a nivel humano, es muy profundo, ¿no? Es una ofrenda de amor y admiración por un gran pueblo. Lo que tiene que es un ser que ama la vida, que ama su personalidad, es decir, que es irrepetible como persona y que Dios le dio cualidades excepcionales como una inteligencia prodigiosa y que la usa con su imaginación, que es otro don natural que todos tenemos. Pero él sí sabe usar su imaginación, no es un hombre fantasioso. Su pintura no es fantasía, es imaginación llevada, manejada con la inteligencia, con la historia, con su cultura, con sus tradiciones, con su memoria dichosa que tiene de niño. Pero me voy a llevar a mi casa todo esto. No está que Picasso, ni que Picasso, ni que Jean Dubuffet, ni que Paul Klee, ni que nada. ¿Eh? Está bien chido. Tiene un guante de boxeo. ¿Mm? ¿Estas son arañas o son ojos? Son tarántulas. ¿Y eso también lo hicieron los chiquitos? ¿Y qué hicieron los grandotes como ustedes? Yo una estatua. Yo hice una estatua chiquita. ¿Tiene una estatua chiquita? Guadalembo. ¡Qué chido perro! ¿Y por qué empezaste a hacer sillas así? Pues te digo la verdad, ni sé por qué. Por la necesidad de que los niños la usaran y la gente la usara y que no les dijeran, ay, eso no se toca porque es arte. Yo ¿Qué te gustó más de todo mí, esto? Sí. La maestra. Sí, lo entiendo. Es que es fácil entenderlo. ¿Y si te viste reconocido en las obras de los niños o no? Sí, mucho no, pues por eso estoy así. Yo soy fan así tremendo de ustedes. ¿Qué ves tuyo en las obras de los niños? Híjoles. ¿Qué ves realmente que dices, sí captaron mi idea? Pues lo hicieron mucho mejor que yo y que muchos profesionales, esa es la verdad. Y además superaron las expectativas. Las expectativas y superaron la hora de la que se inspiraron. Entonces yo ahora estoy más bien, la próxima vez que vean mis obras, no entonces las preguntas, no se lo voy a piratear. No los piratees, derecho de autor y todo. Merci, merci, merci. Merci. Nos veremos pronto. Gracias. Y pues ahora lo que sigue ya es como... Ya no me cabe vestir. Pues qué me robo. Vámonos, maestros. Y desde hace 32 años, él se preocupó por buscar lo invisible, lo intangible, lo que llamamos la espiritualidad. Y eso fue lo que vino a enriquecer su vida y su obra. Y eso es lo que le ha permitido mantenerse hasta ahora incólume a la tormenta de la vida, indemne al daño, al crimen, a la corrupción, a todo. La magia de este lugar es fundamental en mi vida y aquí en este lugar ha propiciado que yo me conozca un poco más o mucho de quién realmente soy y cuál es la misión aquí. El ego aquí no existe ante esto, esta maravilla del Pacífico oaxaqueño. es un ser netamente espiritual y su búsqueda interna, su búsqueda interior realmente es lo que lo lleva a buscar precisamente algún ser que le pueda dar más la luz hacia el camino de Dios. Entonces encuentra a su maestro en la India y tiene en la disciplina Alejandro como unos 33 años, por eso de su dieta vegetariana. No es otra cosa la dieta vegetariana más que el respeto a la vida misma. La primera vez que yo y mi familia fuimos a visitarlo a Guadalajara hace muchos años, muchísimos años, él tenía una casita en la calle de Bruselas y nos invitó, nos insistió que fuéramos a quedar con él a su casa. Nos acomodó esa noche y se desapareció. Y yo en la mañana fui a un mandado y me le encontré corriendo por una calle, subiendo. Venía de un hotel donde él se había ido a quedar esa noche para que nosotros estuviéramos contentos en su casa. Y ese es un ejemplo del diario del maestro Colunga. Es su generosidad. Alejandro tiene mil colores, o sea, puede ser desde colores hermosos y brillantes, hasta oscuros, hasta blancos, o sea, tiene toda una gama. Cada día puede ser totalmente diferente al anterior, ¿no? Muchísimo rojo, azul, negro también. No, pues en ocasiones, no sabemos por qué, prácticamente se vuelve loco de furia. Podría ser como un demonio, un poco el demonio flatulento, que es, sabemos que es un demonio, sabemos que es malo, pero tiene un lado gracioso y tiene un lado divertido. Buenos días. Ponga el perro a remar también. Está muy bonito. En muchas ocasiones te hace reír a propósito. Por ejemplo, cuando se está bañando en la playa, en el mar, se deja revolcar por las olas. ¿Por qué se deja revolcar por las olas? Simplemente porque se divierte tanto y se divierte que lo vean, que puedes ver tú unas escenas donde Alejandro se está dejando revolcar y tú dirías, bueno, este hombre se está ahogando. Pero es parte de todo el show. Entonces, Alejandro como amigo es súper agradable. Pero cuando ya le sale el Alejandro 2, aguas, le ponemos las crucecitas todos. Otra ocasión en Guadalajara, estábamos en su Mercedes, él tenía un Mercedes Sport, y íbamos a Chapala a visitar unos amigos. Entonces él iba a toda velocidad allí en Vallarta, y venía otro carro y lo rebasó y como que se enojó él y los siguió. Y los encontramos en el semáforo de la Minerva. Y él los empieza a gritar. Y los dos se bajaron y cargaron cartuchos. Y él les gritó, ustedes piensen que tengo miedo a esas pistolitas. Y yo estaba pensando, no manches, aquí me voy a acabar por una pendejada de estos. Y como los estaba viendo y ellos estaban pensando, ¿lo tronamos o subimos al carro y nos vamos? Y se decidieron por subir al carro, gracias a Dios, y a su camino. De hecho, una vez Miguelito me preguntó, ¿cómo es trabajar con el dragón? Es como trabajar con el dragón, no hay otra respuesta, es eso. De repente, cuando el dragón está dormido, pues trabajamos muy a gusto, y está feliz el dragón y todo está muy bien. Pero cuando está enojado, Vete con cuidado. Pues es tremendo, Alejandro, o sea, pero es parte de su personalidad, de su genialidad, como de sus pinturas, no podría ser de otra forma. Es muy difícil, yo creo, cuando tienes que convivir con él y ser parte de esa parte oscura, pero es Alejandro. Si no, no podía tener la otra parte llena de luz. ...60 años se hacen 60 segundos... ...o nanosegundos... ...son segundos... ...que se hacen eternos a veces también... ...se han dado... ...he bailado, he danzado con el demonio... ...la calaca... ...me ha acostado con ellos... muy de cerca, el ángel de la muerte se ha estado rondando por todos lados. Y ahora sí que puedo afirmar que conoció el cielo y el infierno en todo su esplendor. Bueno, ahorita el problema mayor podría ser de las personas que no han aguantado el ritmo de trabajo. Entonces ha habido muchos cambios en personas y al meter muchas manos en una pieza no sale como debería salir. Oye, trabajar con Alejandro es genial. Aparte de que te hace fuerte, pues es una maravilla crear cosas que no existen. Porque Guillermo quería que pusiéramos esos dos y los otros dos rematando en las esquinas de acá. Ah, entonces sí se va a ver amontonado. Entonces me espero hasta nada que suba más. Los torticultos. Sí. Perfecto. Dos aguanta perfecto, amiguita. Ándele pues, así lo hacemos. Órale. Sí, pero si quieren lo podemos intentar entre todos. No, pero así también está. Vámonos, una, dos, tres. Levántelo, levántelo. Vamos. Firme, firme, firme. ¿Ya? Ahora sí ustedes. ¿Suelo? ¿Ya? Quede en fila. Y el Cristo yo lo quería colgar de pared a pared. Así. Sí, nosotros quedamos esperando la capitela. Pero bueno. Aquí hay que poner el agua hasta por aquí así. Los zapatos, cabrón. Qué bonita quedó, ¿eh? Me gusta sin marco. Qué bueno que no están enmarcadas las chingaderas. Son maravillosos los carbones, ¿eh? Andy, cabrón, mira. ¿No? O sea, aquí no está esa ambientación, pero están los cuadros hablando por sí mismos. No, no. ¿Tienes pintura negra? ¿Aquí? Y una brocha. Agárrale rápido, ¿no? Aquí, aquí. Ahí. ¿Le podrían avisar a María Inés que está aquí Alejandro Colunga en las salas, por favor? O sea, sí. No sé, oye, ¿no podemos hacer una cosa? A ver. Quitar ese y poner el biombo donde lo tenías al principio. ¿Y el grande? ¿Y el grande? La chingada. Se está horrendo. Es que... Está para la chingada, hay que quitarlo. De plano. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí estoy. Digo, la neta. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. La chingada y este porno vaya al fondo. Y nos vamos con el... Sí. Esa sanguinidad. Sí, ¿verdad? Esa sanguinidad. Ese escurrimiento, esa... Tiene como... Tiene el color real de la sangre. Tiene el color real de la sangre. El brillo de la sangre. Sí, y la sequedad también. Sequedad. Sí, qué impresionante. La sequedad en el cuerpo, exactamente. Exactamente. Sí. Y transparenta la... Sí, la carne. Sí, la sangre. Sí. Uh-huh. Caldera, lo voy a esperar aquí a Alex. Me sacaron de la cárcel ahorita, voy llegando, o sea. Si no llegaron, no vamos a esperar, entonces pues relajamos a la gente porque también el rector, digo, pues, con todo respeto, ya por favor empecemos, yo les suplico, por respeto a mis invitados. Que vinieron desde Brasil y Argentina y todo el mundo. Por respeto a ellos ya empiezan, vale madre. Muy buenas noches, damas y caballeros, amigos todos. Les damos a ustedes las más cordiales de la bienvenida a esta ceremonia en la que se inaugura la exposición titulada Maravillas y Pesadillas de Alejandro Colunga del periodo 1968-2008. Esta exposición se presenta en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y simultáneamente en el Instituto Cultural Cabañas. El maestro Alejandro Colunga. Celebramos el 13º aniversario del Museo de las Artes y la inauguración de la exposición Maravillas y Pesadillas. Con ella elogiamos los 40 años de trayectoria de Alejandro Colunga. Estoy viendo amigos muy queridos. Ah, perdón. La nota nos tiene que gustar. Eso sí está muy bueno. No, es que es verdad. Es verdad. Entonces, pasemos de largo, como si ya vimos, así como... Lo que más me gustó de todo es ver cómo los niños se reían de la exposición. pues sí, un payaso, un malabarista, algo así, que más bien un malabarista que toma cosas de lo que él siente y cosas de lo que sabe que es y las mezcla y hace cosas nuevas, como cuando haces un pastel y le pones así azúcar, pero también le pones limón y le pones así lo que tú creas que le quieres poner. Todo lo pone transgiversado, ¿no? Me encantó lo juguetón. Pues a las personas que no tienen criterio amplio, definitivamente sí puedo ofenderlas. A las personas reaccionarias, a las personas muy religiosas quizás. Mira, a mí me gusta toda la obra de Colunga. Sí, desde empezando por la escultura de los penes en la entrada del museo, me parece muy interesante. Sales totalmente pues, emocionado. Está loquísimo, oye. En un cuadro grande, en un lado del cuadro, un grupo de observadores, de espectadores, pasmados diciendo, ¡qué maravilla, qué cosa tan bonita, qué obra de arte! Y en el otro extremo del cuadro está otro grupito que están allí igualmente, pero ellos al contrario están diciendo, ¡qué cochinada, qué cosa tan fea, qué tiznadera! Pero no se van, ni un grupo ni otro. El poder de convocatoria que tiene Alejandro en su obra es enorme, en su escultura. Alejandro Colunga tiene dos caras. Las maravillas y las pesadillas. Disfrutamos las maravillas y padecimos las pesadillas. Pero ya viene Memo para acá. Esto se llama política cultural, que es la más jodida de todas. Un lugar le tiene envidia al otro porque al otro le da más. Píntenmelo de rojo. Ahí trae el píntenmelo de rojo. Aquí está, ya llegó. Simbólico, la cabaña. Marianita, te voy a meter el suelo. Y ahora las tijeras. Testigos, ¿eh? Navajita, scooter. Ahorita no van simbólicamente, a simbólicamente. Gracias. Queda declarada la. Un abrazo. Y la pueden quitar mañana si quieren. Esta majadería no me la hacen a mí. No me la hacen a mí. Se la hacen al pueblo. Se la hacen al pueblo y a mis invitados. Es una majadería. Dos, tres enojos por ahí hubo, palabritas medias recias. Yes. Nos dimos el abrazo de la reconciliación. Al día siguiente nos volvimos a pelear. En la tarde nos volvimos a reconciliar. Y al día siguiente ya no nos hablábamos. Después nos pedíamos perdón. Los correos electrónicos son maravillosos. En esta ocasión son fáciles para escribir todo lo que uno siente. Alguien ahorita me decía, esto es todo lo que ha pintado. Le digo, no, esto no llega ni a un... Podría ser un 5, un 10% de su producción. Entrar en un mundo de sueños y es como poder accesar al mundo onírico de Colunga. Todo el tiempo hay una celebración, todo el tiempo, aunque sea la muerte, siempre hay un festejo, siempre hay como una bienvenida y aquí hay ese como canto a la vida que está permanente en todas las obras. Es muy triste que todavía esté Diego y Frida y todos estos artistas del pasado circulando como la imagen de México, que no se ha hecho un proyecto de renovación de la imagen del México contemporáneo que a ellos les pertenece. todo te mereces, ¿eh? No, no, no. Con tu trabajo, todo lo que tú has logrado, todo lo que tú has hecho. Soy como una máquina desbocada sin maquinista, ¿no? Entonces sí es cierto, a veces voy por la vida por los rieles, como un tren, como una máquina del ferrocarril, pero sin maquinista, lo loco, ¿no? Y esa locura yo creo que es lo que genera lo que hago, ¿no? No creo que vine para dejar una huella así. Ya lo que viene ya no me importa si me recuerdan, no sé. Me hacen un monumento de oro o de caca. Me da igual. Creo que voy a estar donde estoy buscando estar. Que es la trascendencia interna de mí mismo.